Muy buenas a todos y bienvenidos a este su canal Anticamera Channel Group. Mi nombre es Dainer Santos. El día de hoy tenemos a una invitada que se llama Debbie. Ella va a contar su testimonio de cómo fue víctima de esta estafa, que no solamente abarca lo que es al país de Nigeria, como comúnmente se le dice, también abarca a su vecino, que es el país de Ghana, precisamente ahí en la costa oeste del continente africano, en el Atlántico Sur. De verdad, Debbie, te agradezco que tú estés aquí y cuéntame, ¿cómo fue que estos tipos dieron contigo? Sí, hola, buenas noches. En el mes de agosto, por Facebook, que yo no soy de usar las redes sociales mucho, veo que alguien me manda una solicitud de amistad Sí. con un sobrenombre, Naresh Singh, que yo ni sabía de qué era, pero muy inteligente que me creí yo, voy a buscar a ver qué es y vi que era en hindú algo. Bueno, ok. Quise borrar para no aceptar la solicitud y como yo hago siempre problemas, acepto. Voy a borrar, ¿verdad? Voy a anular, o sea, porque no quería tenerlo de amistad y me escribe ya toda una cosa. Me escribe que su nombre es Oliver William, que es un americano que está en Siria, Sí. que tiene 55 años. Que está en misión de, bueno, no sé qué, misión de paz o algo. Bueno, entonces le digo, ¿y quién sos? ¿Por qué elegiste el sobrenombre? No una persona de acá, porque tenemos refugiados. Bueno, ya, la verdad que no me acuerdo ya mucho qué fue lo que me dijo y empezamos a hablar. Entonces, lo primero que yo le digo, pues yo vivo en Israel, Sí. entonces le dije, yo con gente de Siria no quiero hablar, que seguramente. No es para buenas intenciones. Dice, pero yo no soy de Siria, me dice, yo soy americano. Dice, ¿sabes qué? Dice, ¿tenés cámara? Le digo, ¿por qué? Me dice, te quiero mostrar quién soy yo. Quiero que, o sea, de primera, quiso que yo confiara en él. Entonces le digo, bueno, ok, digo, acá en esto, ¿no? De Facebook se puede. Me dice, no, no, me dice, ponete en Hangouts. Yo ni sabía lo que era. O sea, porque realmente de estas cosas. Me dice, por el Gmail, puedes bajarlo. Bueno, me explicó. Y claro, yo no sabía porque me enteré por vos de cómo hacen toda esta estafa por Hangouts, que ponen un video que no es de ellos. Me dice que se va a un cuarto secreto, ¿sí? Que tiene que ir a un cuarto secreto, que no puede hablar desde el cuarto porque todo, y que no puede poner su nombre porque los soldados americanos, cuando están en misión, tienen que tener todo en secreto. Y todavía me dice, bueno, si vos vivís en Israel, seguro que los soldados israelíes es lo mismo. Le digo, no, la verdad que los israelíes no. Primero que no se van a ningún país, ellos están acá. Y si trabajan en algo es cuando van a ayudar y es todo. Nunca hacer nada secreto. Si hay algo secreto, deben ser los del Mossad, y nosotros ni nos enteramos y no van a hablar en computadora con nadie. O sea, me daba mucha labia y tenía un nivel cultural alto. Este muchacho que al final, un señor de raza negra, 36 años. Tenía muy buena labia y sí, muy buen nivel, digamos. Sí, Y continúa. bueno. Bueno, cuéntale al público cómo este tipo te fue envolviendo. Bueno, primero me pregunta si estoy divorciada, si voy a querer algún día volver a casarme. Le dije, no, la verdad que no. Me dice, ¿conocer a alguien? Le digo, sí, bueno, conocer puede ser. Me dice, ¿tenés hijos? Le digo, sí, le cuento. Me dice, yo también y soy viudo. Claro, después me enteré que esto lo que usan, que le digo, ah, bueno, tu hijo está ahí contigo. No, está con la nani. Ahí empezó el tema de la nani. Y eso fue lo que más me extrañó. Yo hablé, esto duró 7 meses. Y durante 7 meses yo hablé con él, con la nani y con el hijo. O sea, hablar, no por Hangouts, sí, pero no por Hangouts, pero no con cámara, perdón, eso es lo que quiero decir. El nene, por Sí. supuesto, me han contado ahí, el nene me llamaba mamá enseguida y que me extrañaba y que me quería ver, y que el nene había tenido un accidente. Ahí empezó, pero eso fue enseguida, a las 2 semanas, el nene tuvo el accidente, y que como él está en misión, no puede sacar plata. Que no puede sacar plata y que precisa, ahora él fue pidiendo muy de a poco, porque no es que pedía cantidades, me dice. Mira, le tienen que dar unas inyecciones especiales, me mandó fotos del nene,
algo en la cabeza, que yendo a estudiar se cayó, bueno, no sé, que le faltan $2,000. Uh-huh. Ahora, y bueno, y ahí empecé yo, empecé a mandar plata. O sea, para mí es importante decir que él tiene cómplices norteamericanos, o sea, ciudadanos americanos. Porque yo he mandado plata a, o sea, es más, me mandaron la licencia a conducir de una chica. No sé si puedo decir el nombre de ella. ¿Qué sí, decir? Puedes mencionarlo, no te preocupes. Ok. Catherine Lynch, me mandaron la licencia a conducir de ella. Ellos querían que yo mande plata por medio de PayPal. Pero en Israel PayPal no se puede usar para mandar dinero. En Estados Unidos yo sé que sí, vos puedes mandar y todavía te sale si es para un familiar o es para amigos. En Israel es solo para comprar un juego o algo, o sea, para jugar no podés mandar. Me mandaban un montón de nombres. Para yo mandé vía mi banco, mandé por Western Union. Después me pidió celular, que el celular de él, porque había ido a una misión y se le rompió, qué sé yo, y para poder hablar con el hijo, o sea, mandé dos celulares a Ghana, que en Ghana él me decía que hay un agente, que solo la gente puede ir al campo en Siria, ¿no?, donde ellos están, porque es un lugar secreto, y que él se lo va a llevar al hijo a Estados Unidos. Me decía que era de Atlanta, Georgia. Lo que yo quiero decir algo importante, porque la gente, viste, critica mucho a las mujeres, como yo, que yo soy una mujer grande, no me importa decir la edad, 59 años, o sea, porque vi que hay muchas chicas jóvenes que caen, no hay edad para esto. Lo que yo sentí, sobre todo en estos meses, que yo pensaba que él me mentía, fui viendo cosas, pero el pensar o el darte cuenta que te están mintiendo es tan horrible que querés creer que la mentira es la verdad. No sé si se entiende lo que quiero decir, porque no somos enfermas mentales, no somos estúpidas. La gente de afuera dice, pero ¿cómo puedes ser tan tarada? ¿Cómo vas a mandar plata? Sí, cuando uno está, no es por desesperada, por encontrar un amor, por querer, nadie quiere comprar con dinero a nadie. Vos crees lo que está pasando porque te demuestran. O sea, es como yo ahora, ¿verdad? Vos me viste a mí. Y después te das cuenta que la que vos sabés quién soy yo, decir, es otra, es horrible. O sea, pensar que eso es mentira, te sentís, es un golpe psicológico muy fuerte. Entonces querés creer que no te están mintiendo, que es verdad, que de pronto hay una mentirita, pero esa mentirita es algo que no te va a hacer daño. Entonces, bueno, yo me creí y me decía, pero es más, me mandó las direcciones de la casa, porque yo se la hice un poco difícil, entre comillas, porque al final me recontraengañó. Pero le hice hablar por WhatsApp, por ejemplo. Me dice, no, acá no nos dejan usar WhatsApp. Le digo, mira, yo no te voy a hablar por Messenger, me cuesta más escribir acá. Bueno, entonces me habló por WhatsApp. Después le decía, yo no te puedo mandar más por Western, puede ser solo desde mi banco. Me dice, no, pero yo no puedo darte, la nani no puede recibir ya más dinero por ahí. Dice, va a tener que ser por una prima de ella. Bueno, no sé. Nombres, un montón de nombres, un montón de gente. Bueno, ahora la gente se va a desmayar. Yo terminé mandando $10,000. Lo voy a decir para que, o sea, recuperar no lo voy a recuperar, pero quiero que sepan, entre los celulares, entre la plata que mandé, porque aparte me mandaba, no con cuenta, yo le decía, bueno, pero mandame el recibo de cuenta del hospital. Me dice, ¿vos te pensás que la nani o que yo tenemos cabeza para pedir la cuenta, ¿no?, del hospital? Y siempre era como de a poco, ¿no? Yo fui, no sé, 4 veces o algo, o sea, no es que fui los $10,000. Peor, es ser más, no sé. Y ahora después yo le decía, yo veía cosas, pero no llegué a entender la gravedad de la mentira. O sea, no me imaginé para nada que era alguien de Ghana. A mí me ahora él dice que él trabaja solo, que no es un grupo, que alguien del este de África, es lo que él dice. Yo no sé, mentió tanto, pero yo digo por si puede ayudar a alguien, que alguien, ellos lo que hacen es le venden a alguien y le piden un porcentaje. Entonces le dieron el perfil en Facebook con estas fotos de esta persona,
de este soldado, le dan los contactos en Estados Unidos y a la vez cuando reciben la plata de Estados Unidos se la mandan a él y también pierde otro porcentaje. Ahora, después que yo me di cuenta, porque todo esto se lo habré dado en 2-3 meses, los demás meses yo seguía hablando sabiendo que él no era él, pero no sabía quién era. Y quiero decir que mis hijas me decían, ¿para qué seguís hablando? Entonces les dije que es tragicómico, pero es verdad. Dije, bueno, pero, porque él me hablaba en inglés, él no hablaba español, como yo veo que ahí hay muchas latinas que son por lo general soldados latinos, ¿verdad? No, este era un americano, se suponía, de Atlanta, Georgia. Yo no sé casi inglés. Entonces yo le decía, bueno, me estás enseñando inglés, me están saliendo un poco caras tus clases de inglés, pero practico mi inglés. Él me dijo, a ver qué más puedo decir, que en enero, esto empezó en agosto, que en enero iba a venir a Israel. Él sabe que yo soy judía, él me decía que era cristiano. Es más, en las mañanas, ¿no? Porque yo le decía que yo siempre rezo en las mañanas, entonces siempre me llamaba para que, pobrecito, ¿verdad?, le rezara con él antes de salir a hacer patrul, ¿no?, patrullaje. Bendecíamos, sí, para que las tropas tengan suerte en el patrullaje. Sí. Y entonces me dijo que iba a venir en enero para acá, que el hijo también iba a venir. Eso, otra de las mentiras, por si a alguien se la dijeron o le van a decir, que si ellos salen de vacaciones que no les dan permiso, tienen que pagar el pasaje. Entonces ahí fue otra parte de la plata para que precisaba. Entonces yo, para que pudiera encontrarse con el hijo y pudiera verme a mí, por supuesto, entonces mandé también la plata para el pasaje, ¿no? O sea, para todo mandé, para el hospital, para el hijo, para la plata, para el paro pasaje. Lo raro era la voz, cuando la nani me hablaba, era voz de mujer. Pero la entonación, o había cosas que decía, que yo decía, pero sos vos hablando. Me dice, ¿cómo voy a ser yo si ya está en Atlanta, Georgia? Me dice, aparte, yo soy un hombre, tenía una voz muy gruesa, ¿verdad? Pero no sé si usan un distorsionador o no sé qué es lo que hacen, pero tenía modos, no sé cómo explicar, de que yo veía que algo no... O sea, tuve un montón de luces rojas, sí, es verdad. Pero otra vez te digo, el pensar que todo eso es mentira te asusta tanto, o a mí me asustó tanto, que yo seguía creyendo, por más que no creía. No sé, es muy loco lo que estoy diciendo, pero... Sí. Yo te entiendo perfectamente, Debbie. Mira, y quiero aclarar algo aquí en el canal de YouTube. Este canal, esta plataforma, la estamos prestando para que tanto ustedes como soldados, que a los, me refiero a los originales, cuenten su testimonio, o sea, de una forma u otra para prevenir. Aquí no estamos alimentando lo que es el morbo, no estamos juzgando a nadie, no estamos ni siquiera condenando a nadie. Sé que, así como tú dijiste, de que, o sea, tú asumes tu responsabilidad de haber enviado esa cantidad de dinero y que, gracias a Dios, despertaste de esta mentira, uh-huh, de esta mentira, de este drama que ellos te plantearon, o la de esta persona te planteó con este perfil, sí, falso de este señor. Y es bueno recalcar eso y aclarar de que no lo digo en tu caso, sino en varios casos que nos han caído. Hemos visto cómo las víctimas están con una insistencia, en una insistencia, 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 en saber quién es el que está en la foto. Me refiero al verdadero, no al falso. Ya el falso lo descubre. Es verdad. Y lo que sucede en este caso, David, es que muchos de ellos están felizmente casados. Felizmente casados con sus respectivas esposas, respectivas familias. Entonces, yo le digo a las féminas y a los caballeros, por favor, absténgase de hacer contacto, lo repito, absténgase de hacer contacto con los verdaderos, ya sea con Coque Yepes, ya sea con Piel Bonilla, ya sea con cualquier otro soldado que haya utilizado la foto. Tyler, Thomas Logan, Carpenter, el señor que tú me mandaste la foto, que después te voy a mencionar, que voy a averiguar quién es esa persona, sea quien sea. Esa gente están felices, casados con sus respectivas familias, esposas, cada uno. Absténganse, usted lo que se va a hacer más daño de la cuenta. Y yo te puedo poner el ejemplo del perfil de Pierre Bonilla, tú lo puedes buscar en Facebook. Pierre Bonilla le dice en inglés, si te estafaron, por favor no me venga a buscar con la misma historia. Porque muchas
se quedan aún conectadas con esta situación, se quedan conectadas con la historia que hicieron, usan los scammers, los estafadores, y van y lo buscan y quieren seguir con el mismo juego. Y él tiene que hacer esto por respeto a su familia, y respeto a su hija, y respeto a su esposa. Y yo considero, y me voy a tomar este atrevimiento, este momento, de que por favor, absténganse de contactar a estas personas, por favor, por su salud mental, por su salud emocional, háganlo. Tal cual, es que ellos ni saben, claro, ellos ni saben que utilizaron su foto y que ellos no existieron, o sea, es tal cual. Ahora, esta persona que me habló a mí, que otra vez puede estar inventando, pero de tanto que se inventó su personaje, yo a él le hablaba, había cosas que le enseñaba en español y hasta en hebreo, ¿verdad? Por ejemplo, él me decía, ¿cómo se dice my love? Y yo le decía en español, le decía en hebreo. Entonces me empezó a llamar así, y cuando yo le descubrí la verdad, le dije, bueno, yo ya sé que vos no sos, no solo el soldado, no sos ni siquiera americano. Digo, ahora, ¿de dónde sos? ¿De Nigeria o de Ghana? Porque no lo tenía claro. Hasta que de repente, que la verdad, porque él tenía que llamar del cuarto secreto y todas esas mentiras, de repente, pum, me llaman, veo la cámara y veo a esa persona de raza negra que di un salto para atrás, que no porque le tenga miedo a las personas, sino que no me imaginaba eso. Yo pensé que era, no un soldado, pensé que era, no sé, que hay rangos en el ejército, ¿verdad? Dije, capaz que es alguien que no es este general, él me decía que estaba a cargo de 200 y pico de soldados, qué sé yo. Y después me dice, bueno, yo te dije la verdad, me dice, ¿sabes por qué? Porque yo te llegué a apreciar. Pero seguía hablando como si él fuera ese soldado. Le digo, ¿vos entendés que vos no existís? Le digo, vos sos un pobre tipo. Digo, si pensás que me hiciste mal, te haces peor a vos porque vos no existís. Digo, o sea que yo contigo, aparte de que no voy a hablar más, digo, vos en sí estás creando un perfil. Digo, ellos no se dan cuenta que también ellos no existen. O sea, al final, el mal, a lo que yo digo, en esta vida se paga y les termina yendo a ellos. Eso es lo que yo pienso. Y van a tener sus consecuencias. Sí, no es por consuelo, ¿no? Yo asumo lo que me pasó, por supuesto, la responsabilidad que tengo, pero sobre todo quiero ayudar a gente, ¿no? Primero a ver si el nombre Oliver William no existe, él inventó ese nombre, o sea, las fotos, yo no sé quién es, por lo menos que las muestres de este soldado pobre para que no... pero no, en ningún momento se me ocurrió a mí contactar o seguir hablando con él porque la tenía muy clara, yo que ese señor... Ni, no, no sabe, no existe, pobre, no hay que, es como vos decís, esta historia se termina cuando uno descubre que fue estafado, no se puede tener. Sí. Mira, una chica se llama Adele, ella es de Suiza, ella vive en Suiza precisamente, ella dio con el verdadero, al igual que una chica de Puerto Rico, dio con un chico apellido Romero. Ellos hablaron lo más normal, se le canalizó la situación y él dijo, él solamente se limitó a decir, cuídense. Cuídense. Y así mismo, yo le diría también a la gente, cuídense. El joven apellido Romero, no me acuerdo el primer nombre, está felizmente casado, tiene su esposa. Y las muchachas se tuvieron una desilusión, claro, él gracias a Dios, cortésmente respondió de muy buena manera, pero tú te vas a encontrar con quizás con un Pierre Bonilla que no va a reaccionar de la misma manera que reaccionó él. Te vas a encontrar un Coque Yepes, te vas a encontrar un Sean Ambrix, lo mismo, un Logan Carpenter, Tyler Thomas. Incluso han utilizado la foto de un chico, me parece que es de la zona de Francia, que él es de la comunidad LGTBQ, lo han estado utilizando, él es piloto, y lo han estado utilizando para las estafas también, no me acuerdo el apellido de él, o sea, y él mismo ha dado video de la advertencia, de que tengan cuidado, él mismo, hay varios doctores que hemos dado con ellos, un doctor turco, también dando advertencia, Norman Blanco, el doctor Sotelo, de Venezuela, Norman Blanco de Colombia, también ha dado su advertencia. Muchos han dado advertencia de que le han clonado sus fotos. Incluso un médico italiano también recientemente dio la advertencia, que tengan cuidado de que están utilizando la foto. Y esto no, y es como tú lo mencionas, Debbie, esto no tiene edad. Esto no tiene edad, no tiene religión, no tiene orientación sexual tampoco. Esto es a granel. Porque mira, te presento el caso Francisco.
Así que fue estafado con la foto de un chico colombiano. También para que tú veas cómo hasta dónde llega la magnitud y no importa la edad. Y aquí no estamos juzgando a nadie ni condenando a nadie, sino porque esto es para seguir advirtiendo. Claro, yo tengo 59 y él decía que tenía 55. Ah, eso, que no terminé de contar, que él iba a venir a Israel. Y yo ahí yo ya sabía que era mentira, no sabía el grado, ¿verdad? Ni qué, lo que era mentira. Entonces le dije, yo sé que no vas a venir. Me dice, ¿cómo no voy a ir? Es Navidad, yo quiero pasar Navidad en Israel, también mi cumpleaños es en esa fecha. El hijo, por supuesto, me llama, ¿no? ¡Wow, mami, te voy a conocer! Todo en inglés, ¿no? Porque ellos se suponía que no hablaban español. Bueno, él, no sé cómo en Ghana saben todos inglés, pues me lo dan en inglés. Yo con Google Translate trataba de hablar. ¿Y qué Ellos me manda él? fueron colonia inglesa. Ah, viste, no sabía. No tengo esa cultura. Sí, ellos fueron colonia inglesa. Por eso hablan, claro, hablan fluido, con un acento. Mis hijas me decían, eso no es acento americano. Y yo, como no sé inglés, no sabía. ¿Y qué me manda unos 3 días antes de que tuviera que venir? Que justo vinieron rebeldes y recibí un disparo. ¿Por qué cuento esto? Porque yo te mandé las fotos, ¿no? Que me mandan que hay soldados ahí muertos y en una pierna hay alguien que tiene una bala que él me decía que era él. ¿Y qué es lo primero que yo le digo que me dice? Eso es lo que vos te sale decir cuando yo te digo que recibí un disparo. Yo le digo, vos sos muy blanco, digo, yo te veo tu pelo casi, digo, esto es muy peludo esa pierna, le digo, no, pues, no es tu pierna. Me dice, ¿cómo sabes si vos nunca me viste? Le digo, yo te lo digo, yo lo siento, vos no tuviste ningún disparo, digo, o sea, vos no vas a venir porque en sí no vas a ver, o sea, hizo algunos errores. Si uno después ya empieza a sospechar, uno se puede ir dando cuenta, pero es terrible. El querer, otra vez vuelvo a decir 20.000 veces, que el darse cuenta que te están mintiendo de tal manera, no lo querés aceptar porque es horrible, te sentís, es un shock emocional, psicológico muy fuerte, el darte cuenta que tanto si das plata como yo, como si no das plata, por lo que vos decís, que muchas se enamoran de esa persona que no existe en realidad, se enamoran de la foto, pero que es otro el que te está hablando. Entonces, pero bueno, yo fui viendo cosas y todavía le dije, digo, pero si vos decís que todo es secreto, ¿cómo me mandás de estos rebeldes que vinieron, los soldados muertos? Todavía me ponen eso, vi en un video tuyo, porque no los puedo escuchar todos. Yo te conté también que cada vez que quise grabar o veo tus cosas, yo me pongo a llorar. Solo ahora hablando contigo puedo no llorar, pero cuando empecé a hablar, después de tantos meses, guay, me daban ataques de llanto, como que te sale una angustia también. Y bueno, perdí el hilo, viste la data. Yo no sé qué es lo que estaba diciendo. No te preocupes. Bueno, tú me estabas diciendo de que cuando estuviste hablando conmigo, o sea, que llegaste a un momento de que llegaste a llorar. Yo me di cuenta Sí. inmediatamente cuando tú me escribiste la primera vez, me diste la información. Y yo sé que fue un poquito tarde porque tenía algunos asuntos personales que tenía que resolver. Pero inmediatamente yo te presté atención y yo, espérate, a ver, déjame yo escuchar y déjame leer lo que está sucediendo, lo que le pasa a Debbie. Y ahí yo me di cuenta tu angustia, lo que te estaba pasando, el momento preciso, y como tú acabas de mencionar en la entrevista, reconociste en el momento y reconoces en el momento de que tú fallaste, y yo no voy a venir con una bayoneta a estar clavándote encima, no, es que no, ese no soy yo, al contrario, tú estás aquí para a dar el testimonio, para alertar a las demás personas de que se cuiden, esto es real, imagínate, nosotros, yo como periodista que soy, tienes lo que es el momento para contar esto. Lo estoy Sí. hablando con toda la claridad del mundo y dándote el apoyo, poniéndome del lado tuyo, viviendo o sea, poniéndome los pantalones tuyos y viviendo lo que tú viviste. O sea, pude sentir lo que tú viviste en ese momento, el nivel de angustia que pasaste y que gracias a Dios tú pudiste superarlo. Y lo está superando porque eso no se va de la noche a la mañana, sino que va en etapa superando. Sí. Sí, va a llevar su tiempo, Claro. más bien. Si es un golpe, no, vos por supuesto que no, y la gente que te sigue y las que fuimos engañadas, ¿no? Pero la gente, o sea, cuando uno se expone al público, hay críticas, pero todas y todos, mucha gente puede caer.
es tremendo, pero estafadores existen de toda índole, lamentablemente, ¿no? Y bueno, ojalá que esto pueda ayudar, porque te digo, esta persona, no sé quién es este soldado, pero por lo menos las fotos, si las publicás, quizás él mismo se vea, o alguien, y que no, si ven que escriben por parte de él, que es un engaño. No es como estos nombres que vos das, no sé el nombre de este, este es alguien desconocido. Esta persona dice que actúa solo, pero para mí que son una mafia. No puede ser que él solo tenga tantos contactos en América, en Ghana también, que son nombres americanos. Bueno, no sé, ojalá que esto pueda... A mí sí. También me ayuda el solo hecho de hablar, te quiero agradecer, porque lo que haces vos de forma altruista, te lo dije escribiendo y te lo digo ahora, sos como un enviado de Dios dentro de tanta tristeza y de tanta bajeza humana, vos enlateces todo esto porque realmente das como una esperanza de por lo menos tenemos nuestro espacio para hablar y decirlo, lo que pasó, que es real, es triste, pero es real. Y uh-huh. Todos podemos caer, el que dice no, no existe. Todos podemos caer. Mira, aquí han caído personas, he entrevistado personas que tienen desde ser un simple quizás humilde trabajador, no voy a denigrar el trabajo de nadie, hasta personas que tienen hasta maestrías, posgrados y doctorados, personas profesionales en sus áreas, llámense médicos, llámense escritores, llámense catedráticos también, profesores, en el caso de Francisco que es profesor de música, musicólogo, en España, en una universidad, un colegio, me parece que es una universidad, o sea, están a todos los niveles. Esto no tiene que ver ni estatus social ni estatus educacional tampoco. Esto es, como quiera llamarle, eso es a todos los niveles que están estas estafas. Mira, acá en Israel, no con plata, ¿sí? Pero pasó, primero que hay un programa que se llama Los Estafadores, que van desenmascarando. Hubo dos músicos, dos cantantes famosos de Israel, que se suponía que estaban con una chica muy linda, ¿verdad? Y que les decía que lo amaban. Uno estuvo hablando un año con ella sin verse, siempre le ponía excusas. Y al final era un árabe de un pueblo de acá de Israel que se hizo pasar por una mujer. O sea, este cantante, uno de ellos, quedó realmente mal. Tuvo que tomar remedios psiquiátricos de cómo... Sí. Engañar, dice, pero ¿cómo no la viste ni un año? Dice, ¿cómo? Cuando vio que en realidad era un hombre, que no era ni siquiera ella, y acá no hubo dinero en el medio. A lo que voy entonces es que cualquiera puede caer en cosas que no son real, o sea, todo esto al final de las redes sociales, de internet, es re peligroso, o sea, y nadie piensa que está siendo engañado, porque dice, ¿cómo yo voy a caer? Ahora que vos estabas escritores, psicólogos, o sea, sí, no hay... No hay estatus, no hay religión, como decías al principio. Lamentablemente lo saben hacer muy bien. Sí, mira, si tú supieras que tú mencionas algo, me contactó un chico de una ciudad de México. Y ese chico había conocido una persona de mi natal República Dominicana. Había conocido una chica. Yo veo las fotografías. Mira, ella es la que está hablando conmigo. Ella está viviendo allá, ella dice ser que es colombiana y que vive en República Dominicana. Ok, yo comienzo a indagar, comienzo a investigar, veo las fotografías y digo yo no, amigo, no, esa chica no vive en República Dominicana, porque supuestamente le estaba mandando fotos de que ella era modelo y cosas así. Entonces estuve yo viendo las fotos, viendo las informaciones. ¿Qué pasa? Que la estafadora cometió el error de darle su número de identificación de República Dominicana. Y yo le dije, él me la dio, mira, ese fue el número de identificación que ella me dio. Y yo le dije, dame un día para investigarte de dónde es esa muchacha. Moví unos cuantos contactos con lo que tiene que ver el Departamento de Inteligencia, Servicio Nacional de Inteligencia. Y resultó que era muy diferente.
era muy diferente la dirección, muy diferente la estafadora con la de la foto, pero del cielo a la tierra. Y yo Claro, eso. le dije al amigo, Tremendo. mira, esa es la que te estaba engañando, la que te engañó. A él lo engañaron como algunos con 400 y algo de dólares, más o menos. Entonces, la gente tiene que investigar, tiene que indagar primero con quién usted está hablando, porque estos tipos tienen unos scripts tan fuertes, porque mira el script con que se introdujo a ti, el chico de Ghana. Hay varios scripts que cada 4 días se te declaran en amor, pero después cuando tú lo descubres a ellos, supuestamente, entre comillas, se apegan a ti, dicen que están enamorados de ti, que tú eres el amor de su vida. Y cuando viene a ver, el chico que te habló a ti puede ser hasta hijo tuyo. Sí, tal cual. Tal cual, puede ser hijo tuyo. Date cuenta. Y son muchachos que, como tú dices, tienen unas conexiones muy oscuras y por eso se dedican a eso. Lamentablemente, como fuera de cámara habíamos comentado, no hay leyes. Ni en Nigeria, ni en Ghana. Si tú ves que salen, que atraparon varios, que por estafa, a los 2 meses están sueltos y vuelven a hacer lo mismo. Porque es la cultura. Cuando tú ves que la cultura de la estafa se mete entre los tuétanos de los huesos, entre las entrañas, es porque hay mucha iniquidad y hay mucha maldad en esa persona. Y sigue a hacer, y lo está haciendo con premeditación y alevosía. O sea, consciente de que está mal, pero lo está haciendo adrede. Pero no solo eso, esta persona, por ejemplo, él hablaba, él era tres personalidades en una, porque él me hablaba y él era, pues después yo le empecé a preguntar, él era la nani, él era el hijo y él era él. O sea, ¿cómo podés? Eso es tener una enfermedad mental, es ser muy malo, ¿sí? Es tener un mal corazón, pero poder, y aparte estar escribiendo, de repente me escribe como él y me dice, ¿supiste algo de, el hijo se llamaba Daniel, se supone, ¿supiste algo de Daniel? Digo, sí, justo ahora me llamó. Ah, sí, o sea, Daniel me está llamando y él me está escribiendo, ¿entendés? Digo, hay que tener mucha experiencia, mucha frialdad, eso es como decís, de poder haciendo tres personajes en uno, yo no darme cuenta, no es que yo pensaba, sí, el nene me llama mamá y es mi hijo, porque yo como otras chicas decían, yo decía, vos no me podés llamar mamá, digo, vos ni me conocés ni me viste. A él le decía, yo no soy ni el amor de tu vida, ni, no es que me quería eso ni nada, él sí lo que se dio cuenta es que yo soy una persona que me gusta ayudar. De ahí vino más también lo mío, ¿entendés? O sea, y le dije, mira, si vos estás mintiendo, decime quién sos. Digo, quizás si yo puedo te voy a ayudar. Digo, pero ¿para qué mentir? O sea, yo sé que suena muy quizás utópico lo mío, pero es que no podía creer que alguien pueda inventar, ya te digo, hay que no sé, ni un buen, se merece el Oscar más que el Oscar, porque el premio de la Academia, porque no, ¿cómo puede ser tres personalidades en una? Yo, con dificultad puedo ser yo misma, ¿entendés? O sea, de cómo engañan es todo. Es su trabajo al final, es lo que hacen. Sí, pero son unos pobres infelices, personas vacías, carentes de muchas necesidades en todo. Porque ahí yo te puedo buscar un mapa. Todos los países de África tienen una cantidad de minerales, llámese diamante, petróleo, lo que tú creas. Óyeme, que con eso pueden ser hasta potencia, pero la pobreza mental que tienen estos muchachos, hacerlo mal hecho, acompañado también de los mismos gobiernos, los mismos gobernantes. Por eso es que ellos están impunes, estafando miles y miles de dólares de las mujeres y hombres que quizá están 24 o entre 24 y 36 horas laborando para ellos juntar, qué sé yo, un capital para comprar una casa viviendo en sus respectivos países, y que de la noche a la mañana se les aparezca en menos de 15 días cuando estos tipos lo contactan. Mira, Dios tenga misericordia, es lo único que yo puedo decir. Tal cual. Ahora, yo no sé si a otras les ha pasado o no, yo te comenté que esta persona no me bloqueó, yo lo terminé bloqueando en Facebook y me llamaba de dos teléfonos, me bloqueó y hace 2 días me llamó. Sí.
Lo tengo clarísimo, que es porque piensa que me puede seguir sacando plata, ¿verdad? O sea, no sé, por más que te digo, todo el dinero que yo mandé fue en de los 3, 4 primeros meses. Con todo el respeto, con todo el respeto que te merece Debbie, él cree que tú eres la gallinita de los huevos de oro. Sí, tal cual, tal cual. Que se ponga a trabajar. Sí, es que yo le dije que por favor no busque otra víctima, porque eso es lo que debe estar haciendo. Por eso es que si vos No podés lo poner la dudes. foto de él, ¿ah? ¿Qué dijiste? Que no te... Sí, no, no lo dudes tú que vaya él a buscar otra víctima o que haya estado hablando con otra víctima en el proceso que estuvo hablando contigo. Sí, Sí. lamentablemente sí. Deben tener, porque ese es su trabajo, ahí está. Como otros salimos y trabajamos todo el día, esta gente trabaja así en las redes y bueno. Y bueno, yo sigo trabajando en mi trabajo, que es la única manera de poder recuperar la plata que perdí, lamentablemente. Pero bueno. Eso es algo conmigo, que es una cuenta conmigo y con Dios y con mis hijas el día de mañana, porque ni Sí, lo se saben. entiende. Sí. Me gustaría, Debbie, que de corazón tuvieras un testimonio a esos hombres y esas mujeres que siempre nos ven en el canal. ¿Qué consejo tú le darías? De tú como mamá que eres, como trabajadora, cuéntame, ¿qué mensaje tú le darías contundente? Además de lo que dije, yo creo que lo importante es escuchar a nuestros hijos, porque mis hijas desde primera me dijeron, esto es, ok, en inglés es muy cómico, catfish, que yo todavía ni lo sé pronunciar bien y digo, ¿qué es eso? Me dicen personas que no son ellos. Y es más, hablaron con él, quería hablar con mis hijas, me dicen, mamá, esto no es acento americano, le digo, pero él dice que es de Atlanta, Georgia, quizás, ¿no? Porque cada lugar de Estados Unidos es como... no sé, en Israel, depende de dónde sos, hablas de otra manera diferente. Me dicen, no hablo con él. Digo, si yo hubiera escuchado a ellas, hubiera sido diferente. Entonces, yo creo que ya involucré a mis hijas como para escuchar la opinión de ellas. Tendría que haber escuchado y dejar de hablar con él. Porque el consejo no puedo dar, porque yo caí como la mejor, no sé cómo explicar, y aunque tuve intuiciones, seguí hablando, entonces no lo sé explicar. Pero a mí lo que más me llevó fue eso, de que el darme cuenta de la realidad es tan tremendo, es tan, te da miedo que no querés ver la realidad, porque sabes que la mentira Claro. es muy grave. Pero aún así, tú puedes aconsejar a esas mujeres, que hay muchas que siguen incrédulas. Y como tú mencionabas, para que recapaciten y que salgan de ese error y que aterricen un poquito el cerebro, o sea, la cabeza, sin ofender a nadie, que pongan los pies en la tierra y cabeza aquí arriba, para que aterricen y se den cuenta de la realidad. Yo no sé si soy la más No, puedes decirlo responsablemente por experiencia y como consejo de que se cuiden. de que se cuiden, por supuesto. Que escuchen, o sea, yo me di cuenta, hay que escuchar los sentidos que tenemos, nuestro sexto sentido, como se quiera llamar. Sí. Lo que pasa es que después de haber estado en eso, decir, claro, aunque uno sepa que lo están mintiendo, no mandar plata, claro, uno dice, pero es como que si yo te pidiera, no tenés que mandarme, pero no es así. Cuando uno está en el cuento, si uno es altruista o si uno tiene bondad, no sé, quiere ayudar al prójimo, uno cae, pero tenemos que pensar en nosotros mismos. O sea, no hay que dejar, aunque el hijo haya tenido un accidente, aunque se murió la madre, todo es mentiras, ¿verdad? Tenemos que tener piedad de nosotros mismos y de nuestra familia, Claro. porque es eso, o sea, yo entré en el cuento de él, ¿no? Tenemos que hacer no sé, un estate quieto y decir un alto y decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando acá. Sí, te entiendo perfectamente. Debbie, de verdad te agradezco de que tú, yo sé que es un poquito tarde ya donde tú estás, la hora, y que yo sé que gracias a Dios ya está, ya lo diste. Y yo te agradezco inmensamente el que me hayas contactado. Estamos a la zona, me pueden contactar
a un correo electrónico que siempre tenemos, el correo electrónico de Gmail. Y vamos a seguir habilitando otros correos electrónicos también para que más personas se comuniquen con nosotros. Vamos a tener también un segundo canal alterno, pero ya con resumen de todas las entrevistas que hemos dado durante estos 2 años. Y yo le digo a las personas que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube compartiéndolo, que este canal ha sido de bendición para muchas personas que lo han compartido y a personas que han sido víctimas de estafa y se ha prevenido estafas, aquel que se sienta identificado con la causa. Yo le voy a dar la dirección de PayPal ahí de manera voluntaria, y repito, voluntario, puede hacer sus aportes para seguir mejorando nuestras transmisiones de YouTube y de nuestro canal. De verdad, Debbie, te agradezco de que tú hayas estado aquí. Muchas gracias a vos por darme este lugar para hablar. Porque es parte, ¿sabés qué? De la sanación, el poder contar y prevenir a otras personas. Yo lo veo al menos como una gran parte de la sanación. Sí. Así mismo es. Bueno, de verdad te agradecemos y que tengan un excelente resto del día para cada uno de ustedes.